partir de una audiencia constitucional efectuada a mediados del mes de julio, el juzgado tercero de distrito de amparo penal en Tepic negó el amparo a la expresidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Ileana Villalbazo Amaya, en relación a una orden de cateo y aseguramiento de inmueble. La quejosa interpuso la demanda en contra de un juez de control en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. La agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, así como el titular de Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados para el estado de Nayarit. A partir de una denuncia presentada el 9 de octubre del 2023 por el Fideicomiso Bahía de Banderas, FIBA, Villalbazo es investigada por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte. Al realizar un estudio con la información que le proporcionó la quejosa y por las autoridades señaladas como responsables, el juzgado distrito determinó que la orden de cateo colma todos los requisitos legales, además de que su ejecución fue legal. La sentencia recuerda que el aseguramiento es temporal y no permanente, como en todo caso sería el decomiso. Ciertamente dicha medida no tiene como objeto el de privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, sino que pone los bienes a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales, consistiendo así una afectación sobre el bien asegurado que implica la indisponibilidad provisional del mismo, en tanto se resuelva en definitiva. Insistió que el acto reclamado por Villalbazo sí está fundado y motivado y que el inmueble asegurado, según la investigación, se considera producto de delito. Además del aseguramiento de inmuebles, contra Mirta Ileana Villalbazo existen órdenes de aprehensión, aunque desde hace meses se desconoce su paradero.